Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, amigos y hermanos bávaros. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes en una nueva ocasión para el gigante alemán Honduras. Y en esta oportunidad les vamos a traer todas las noticias que van referentes a nuestro amado club en los últimos días. Hay muchas cosas de qué hablar, como rumores de fichajes, fichajes confirmados, salidas confirmadas, nuevas bajas que nos entristecen un poco, ya que serán muy extrañables para el partido ante la Lazio de la próxima semana. Pero vamos a discutir todo. ¿Qué tanto ha pasado en estos últimos días con referente a nuestro amado y grande equipo, el Bayern Múnich? Y para eso me va a acompañar mi amigo y hermano Augusto. Augusto, ¿cómo estás? Hola a todos, pues todo muy bien, aquí siempre emocionados y alegres de poder compartir con todos ustedes información de nuestro querido Bayern Múnich. Así es. Y bueno, para comenzar, vamos a por una de las noticias que más nos entristeció a una muy buena parte de los aficionados. Tal vez para otros pudo ser alegría, para otros pudo ser de mucha tristeza, pero al fin y al cabo fue un momento que ya se veía venir, y es nada más y nada menos que la salida de David Alaba. El día martes, en una conferencia totalmente oficial por parte del equipo en la que participó el austríaco, confirmó su salida oficial del Bayern Múnich. Así es que cuando termine esta temporada, David Alaba deja de ser jugador del equipo alemán y queda como agente libre, donde ya puede negociar con cualquier club. Y es que el austríaco, después de 13 años en el equipo, deja a las arcas alemanas en busca de un nuevo reto, tal y como fueron sus palabras. También se desconoce el destino, Augusto, de David Alaba, ya que un periodista le pregunta que a dónde iba después. Y David Alaba prefirió no responder, pero también fue un poco gracioso porque una de las preguntas también dio información que podría apuntar a que se puede ir a la Liga Española, ya que le preguntaron que en qué equipo iba y él dijo, no quiero hablar referente a eso, pero después dice que su español no es muy bueno, pero que sería suficiente para utilizarlo en la cancha. Entonces eso da indicios y algunas prensas lo están tomando como que uno de los equipos españoles posiblemente lo puedan acoger y sería más que todo el Real Madrid, ya que está buscando centrales después de que su leyenda Sergio Ramos también está en la posibilidad de que abandone la entidad merengue. Augusto, ¿qué piensas de ya de esta salida de David Alaba? Pues sí, a ver, ya esto es, era un secreto a voces. Ya hace varios meses, pues veníamos escuchando los rumores de la salida de Alaba, bueno, de la no renovación de su contrato. Pues agradecemos mucho todo el esfuerzo, estos 13 años que ha estado con el equipo, lo ha hecho de gran manera, siempre con sus altos y bajos, pero es lo normal, ¿verdad? Es lo normal que ocurra. En las temporadas de los jugadores, le deseamos la mejor de las suertes al equipo que vaya. Y sí, hay muchas posibilidades de que vaya a jugar a la Liga Española. Entonces, qué bien por él, pues, que se le pueda dar la oportunidad. Es un cambio muy importante para él, para su carrera futbolística. ¿Y qué más? Pues, él iría, pues, con el estandarte de que jugó en el mejor equipo del mundo, en el Bayern Múnich. Así es, ha dado una gran participación el austriaco alrededor de casi 13 años y como lo dije al principio, para muchos tal vez va a ser de alegría que este jugador se vaya, para otros va a ser muy triste, pero al final no vamos a olvidar nunca el gran trabajo y toda la dedicación que el austriaco puso para que el Bayern Múnich lograra muchos títulos, ya que él también fue mucha influencia, ha sido uno de los mejores jugadores y de los que más ha estado constante en el equipo. Y pues no queda más que agradecerle y desearle un buen futuro, que sea a donde vaya, pues que pueda seguir dando lo mejor de sí. Y en el Bayern Múnich siempre va a tener una historia, Augusto. Y eso lo vamos a tener siempre presente. Y es que con referente a esto, se va un jugador importante del equipo, pero asimismo se confirma otro jugador que ya hace mucho, pero mucho tiempo se venía hablando de él, que el Bayern lo quería comprar, que un montón de equipos andaban detrás de él, que era una revelación en la defensa. Y hoy por hoy esa novela termina después de mucho tiempo y ya es oficial. El central francés Dayot Upamecano del RB Leipzig por fin termina ya su novela. Se vendrá al Bayern Múnich para la próxima temporada por los siguientes 5 años. Augusto, háblanos de este fichaje. Así es, y es que al igual que el comunicado de la salida
de Alaba, pues se viene pues el hecho de que ya Bayern Múnich ha hecho oficial el fichaje de Dayot Upamecano. Pues deja pues el Leipzig, y a partir del 1 de julio de 2020 pues ya es un nuevo integrante de este gran equipo bávaro. Pues ya había tenido pues enfocada toda el equipo su atención en él, y él en nuestro equipo, siendo la trayectoria, pues el coste del traspaso pues no fue comunicado, algo que se mantiene pues reservado, y es importante pues para evitar algún tipo de suspicacia o algún malentendido. Pues él, pues el fichaje pues ha sido ya bastante avanzado. El viernes anterior pues ya el director deportivo del Bayern Múnich lo oficializó. Las declaraciones pues nos indican que ya no es solo un rumor, sino que ya es un hecho, y esperamos pues que pueda hacerlo de gran manera. Sabemos que va a ser una pieza muy importante para el equipo, y más porque en las últimas jornadas hemos visto que nuestra línea defensiva pues se ha visto un poco débil, ha sido uno de nuestros eslabones y nuestros puntos de mejora que más le ha costado al Bayern Múnich poder superar y mejorar. Y bueno, sabemos que también, aparte del Bayern Múnich, estaba interesado en su posible fichaje del Chelsea y Real Madrid. Al final, pues, llega al equipo, llega al Bayern Múnich, hay que recibirlo de buena manera, y esperamos que su trayectoria y el esfuerzo que dedica el equipo, pues, sea de lo mejor. Así es, y es que el Chelsea y el Liverpool eran los que estaban peleando más fuerte al lado del Bayern por este jugador. Pero de una vez por todas, el francés ya es parte del Bayern Múnich por los próximos 5 años. Incluso el mismo David Alaba habló de él en la conferencia de prensa, donde oficializó su salida, diciendo que Upamecano es un jugador con gran proyección, que se ha desenvuelto muy bien en los últimos meses e incluso en las últimas temporadas en el equipo, y que desde hace mucho tiempo pues el Bayern lo tenía en la mira, y hoy por hoy lo consigue. Se especula que el costo del fichaje va por 42 millones de euros por ahí. Es lo que se especula según los noticieros alemanes. No sabemos si es más o es menos, pero se especula que son 42 millones. Y la verdad es que es una ganga, Augusto, para lo que es Upamecano. Un equipo inglés perfectamente hubiese pagado un dineral por él. Correcto. Y nosotros lo conseguimos a un muy buen precio. Así es que es un fichaje, pero espectacular. Esperamos que pueda acoplarse rápido porque lo necesitamos en nuestro equipo. Y bueno, de igual manera, también no todo es color de rosas, lastimosamente. Esta última semana se han confirmado muchas bajas del Bayern Múnich que no van a poder estar frente a la Lazio. Es que recordemos que la próxima semana se viene el partido de Champions, de los octavos de final contra el cuadro italiano. Y el Bayern tiene bastantes bajas ahorita, algunas por lesión, algunas por COVID-19 y otras por problemas personales. ¿Y quiénes son los jugadores que no estarán para el partido ante la Lazio ya confirmados? Jerome Boateng, ya que conocemos el problema personal por el que él pasó hace unos días, e incluso su mismo entrenador dijo que le daba el tiempo que él quisiera para que pudiese estar bien y poder despejarse de la situación. Así es que Boateng no estará ante este partido aún. Al igual Thomas Müller, Benjamin Pavard, esta semana se confirma su contagio de COVID-19 y va a ser una baja. Incluso lo miré en varias publicaciones de noticieros alemanes del día de ayer, que aunque diera negativo en la prueba del fin de semana, no iba a estar aún así para el partido. No sabemos qué tan real será, pero especulamos que no va a estar el francés tampoco. De igual manera, Serge Gnabry había presentado algunos problemas musculares, pero parece que ya está en entrenamientos otra vez. Esperamos que pueda jugar para este partido. Alexander Nubel, Leon Goretzka vuelven a los entrenamientos después de también tener algunos problemas musculares y otros también problemas de salud referente al COVID-19. De igual manera, esperamos que todos los jugadores se puedan recuperar lo más pronto posible. Necesitamos que el club esté completo. Se vienen los partidos más complicados y tener bajas a último momento es muy difícil porque los extrañamos después. Es tan evidente cuando un jugador importante falta. Entonces esperamos que los chicos se recuperen, porque imagínense, el día de hoy también el francés con tanto le hizo, se confirmó que iba a ser baja para este partido ante el Lazio debido a problemas musculares. Pero no, dice, supuestamente no era muy grave lo que tenía él, pero no sabemos si va a ser tomado en cuenta. Según el diario alemán Bild, no, pero a ver qué pasa en los próximos días. Entonces,
va a ser un partido complicado. Va a ser un partido complicado ante este montón de bajas que tiene el club ahorita, pero esperamos que Hansi Flick pueda hacer lo mejor posible con los recursos que tiene en este momento y que pueda salir de la mejor manera en este encuentro. Bueno, así como se oficializó una salida y un fichaje nuevo para el equipo, también hay muchos rumores, Augusto, no solo de entradas para el equipo, sino también de salidas, como se supone que Javi Martínez va a abandonar el club al final de esta temporada. Bou Nassar también estaba ya en lista de venta. Hay un gran futuro muy incierto para el alemán Niklas Süle, que al parecer no está gustando mucho al equipo y que se está especulando que se puede partir a Inglaterra. Pero Augusto, háblanos más de esto y sobre todo los rumores que hay aún del equipo. Correcto, así es. Y más allá de los rumores de la salida de equipo, tengo dos puntos importantes, y es que Omar Richards, como uno de los rumores, puede ser fichado por el Bayern Múnich. Ya cubierta pues la salida de Alaba, pues se está anunciando la posible contratación de Omar Richards, jugador de 22 años, pues que según los rumores, pues se ve bastante, bastante atractivo para el equipo. Ya veremos, pues quizás ya este próximo 30 de junio podremos saber si ya podrá ser fichado, quizás antes se haga el anuncio. Sabemos que Richard pues ha disputado 77 partidos con el Reading en la Championship, y pues esta temporada pues ha sido titular en 24 de los 29 juegos. Esto quiere decir pues que tiene bastante cancheo, ha jugado bastante, y eso es algo que va a beneficiar al equipo, pues porque llega un jugador que no va a tener que hacer una pretemporada tan pesada, tan ardua, porque él ha estado jugando. Entonces puede ser una de las mejores contrataciones y pues mejor para el equipo. Otro de los rumores que se ven ahí, pues que también el Bayern Múnich va detrás de Camavinga. Pues sabemos que tanto el Bayern Múnich como Real Madrid mantienen una lucha constante por quedarse pues con este joven talento europeo. En esta ocasión pues ambos estarían peleando por él. Esperemos que también pueda este centrocampista del Rennes pueda ser parte, subirse al barco y estar junto con el equipo. En la pasada temporada pues él lo hizo de la mejor manera, fue excelente, y por eso es que está en la vista del Bayern Múnich. Sabemos que sería pues un fichaje importante, lo necesitamos, y más ahora con todos estos ciclos, estos cambios por los jugadores que han estado de baja por COVID, por lesiones, problemas personales. Entonces traer nuevos aires, nuevas piernas, nuevos jugadores al equipo es algo muy importante, y esperamos pues que se pueda dar el fichaje. Así es, Augusto, y se preguntarán tal vez la mayoría, ¿de dónde vienen estos rumores y por qué el Bayern está interesado en ellos? Como lo dije al principio, Javi Martínez, Bou Nassar, Niklas Süle, el mismo Jerome Boateng, Conan Tanto Lizó, Douglas Costa, son jugadores que no tienen un futuro definido en el equipo, ya que han habido muchos rumores de que estos jugadores posiblemente abandonen la entidad alemana cuando termine esta temporada. Entonces el Bayern ya está buscando refuerzos. Este Omar Richard, que es un lateral izquierdo del Reading, sería posible sustituto de Davies, y esto nos daría a confirmar que Lucas Hernández va a ser titular junto con Upamecano, y que va a ocupar un defensa extra para el banquillo, o al menos para suplir en los partidos más necesarios a Davies. De igual manera, Bou Nassar también estaría en la lista de venta, y por eso se habla de Max Aarons, un lateral derecho del Norwich City de la segunda liga de Inglaterra. Un lateral derecho de 21 años, muy rápido, muy habilidoso, el cual el Bayern ha puesto la mira y que estarían dispuestos a comprar como recambio de Benjamin Pavard. Ahí también se viene lo de Camavinga como recambio a la posible salida de Tolisso y Javi Martínez. Y al menos de la parte del ataque no ha habido ninguna noticia, algo referente. Esto es como lo más fuerte. Si nos fijamos, los fichajes son defensivos, son más de defensa, no tanto de ataque. Entonces hay que esperar en las próximas semanas qué espera el Bayern Múnich, qué nos trae de sorpresas
y pues que sea lo mejor de lo mejor y que venga quien tenga que venir para poder venir a reforzar al equipo. Y bueno, eso sería todo por hoy, Augusto. Hay muchas noticias que vamos a estar ir presentando en los próximos días. Les pedimos que siempre estén pendientes de nuestro canal, que puedan suscribirse, que puedan activar la campanita para recibir las notificaciones de cada uno de los videos que estemos publicando cada semana. Asimismo, en la descripción del video estará la encuesta para que ustedes se puedan unir al club de fans del Gigante Alemán Honduras. Somos una familia que queremos seguir creciendo y que estamos totalmente enamorados del Bayern Múnich. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bayern, unsere Liebe. Wir